Ya. Buenas noches, mis amigos, mis hermanos. Ya estamos aquí. Queridos migrantes y todos ustedes que me escuchan en alguna parte del planeta Tierra, en cualquier nación, en cualquier pueblo, tribu, lengua, no importa. Estoy aquí con ustedes una vez más. Y contenta, agradeciéndole al Señor. Lamentablemente, hoy mi salud no estaba buena. No me sentía bien. Acá donde vivo tenemos un clima tropical. Y a causa del cambio climatológico, tenemos días con un sol y una temperatura en el día de calor muy fuerte, mientras que en la noche estamos teniendo unas heladas muy fuertes. Cuando estamos hablando de climas tropicales, creo que esto es campo para que surjan muchos virus, bacterias. Entonces, eran 4 o 5 de la tarde, hora acá nuestra, y yo estaba con una fiebre de 39, casi de 40. Casi convulsionaba yo, de verdad, mis oídos zumbaban, mi cabeza parecía que estallaba. Parece que anda una epidemia un poquito fuerte aquí en nuestro país y parece que me dio a mí. Yo vi a mi niña Carolina, la vi con esa situación, la vi a mi niña Estefanía, a las niñas aquí que colaboran con nosotros. Pero yo pensé que a mí no me iba a dar, que yo era inmune. Así es que vine un momento, no sé el tiempo que Dios me conceda estar con ustedes, mis queridos amigos. Tengo, ahora que estoy aquí sentadita con ustedes, tengo temperatura, tengo mi cabecita, está doliendo mucho. Pero yo con todo mi corazón vengo para predicar la palabra. Y para mí, les dije y les diré, es un deleite poder servir a mi gran Dios, a mi Rey Jesús de Nazaret. Así es que una vez más, quiero darles la bienvenida a todos ustedes, amigos, migrantes, mis hermanos en la fe, especialmente esa familia en la fe. Quiero decirles bienvenidos, bienvenidas. Esperemos que pueda predicar por un momentito, por lo menos un momentito, meditar, reflexionar en la palabra de Dios. Mis oídos parece que están zumbando, pero parece que hay un sonido en mis oídos, pero es propio, creo yo, de la temperatura y creo también del malestar, un malestar muy fuerte a nivel de mis huesos, de mi cuerpo. Entonces pensé que a mí no me iba a dar, pero me dio, créame, me dio, porque esto he escuchado a muchas personas aquí en nuestro medio que han estado afectadas con esta clase de situaciones, pero yo pensé, yo dije, a mí no me va a dar, y me dio. Así es que es de valientes poder venir, de verdad, con temperatura muy alta y con malestar. Tuve que proceder inmediatamente, golpe de 4 o 5 de la tarde, a tomar un suero oral para que hidratarme rápido, y a tomar algo, una paracetamol, algo fuerte, un poquito fuerte que sea, para que me calme el malestar a los huesos y especialmente a mi cabeza. Así es que les participo esto. Estamos un poquito tarde, aquí hora de Ecuador. Yo tengo que partir a mi casa también y esperemos que el aire y todo no me vaya a afectar. Ese es el cuadro que hay momentos, por ejemplo, tenemos en los días unas temperaturas muy fuertes aquí en Ecuador, 32, 33 grados, y en las noches baja de una forma brusca la temperatura. No sé, ayer antes, que parece que vi 26, 24 grados, 26 creo que vi, 26 grados, hace pocos días veía. Entonces, todo esto pues, en climas calientes como el nuestro, son muy propensos a muchas epidemias que vayan a ir surgiendo, epidemias. Así es que esperemos que el Señor Dios Todopoderoso ponga su mano preciosa
Usted sabe cuando uno tiene fiebre, malestar y todo, se siente con desánimo, ¿verdad? Lo primero que hay es desánimo, hay desaliento, uno quiere estar acostado. Ay, como la cama me pedía gritos, quería quedarme acostada, pero digo, no quiero ir un ratito, aunque sea estar con mis buenos amigos, mis amigas, que nos esperan. Yo tengo un pueblo fiel que nos espera y así es que le agradezco a Dios por la vida de todos ustedes, mis amigos, y usted, que está suscrito a mi canal, mujer o varón, le agradezco al Dios del cielo. Suscríbase a nuestros canales. Tenemos dos canales, Evangelista Silvia Salvatierra Mora, Evangelista Marixa Salvatierra Mora. Los amamos de todo corazón, los bendecimos, le agradecemos a Dios por la vida de todos ustedes. Y a ver, un abracito bien grande para todos, un besito. Y vamos a ver, me perdonan si a veces no coordino muy bien porque esperemos que esté muy bien centradita. Yo siempre soy una mujer muy en ese aspecto, muy exigente conmigo mismo. No implica eso que no me equivoque, pero bueno, vamos a esperar que esté muy centradita. ¿Qué les parece si comenzamos leyendo, aunque sea un pequeño salmo? A ver, un pequeño salmo aquí en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué leemos los salmos? Vamos a leer el Salmo 23, ese salmo tan bonito. Es uno de los salmos más leídos, más en muchos hogares, inclusive los tienen en cuadritos puestos en alguna parte de su habitación, de su casa. Así es que el Salmo 23, y justamente se abrió mi Biblia en este Salmo 23. Así es que ahora que estamos con la salud un poquito quebrantada, qué mejor que poderle decir al Señor: Jehová es mi pastor, Él me cuidará, nada me pasará, nada me va a ocurrir. Así es que una vez más, los abrazo y bienvenidos. Vamos, vamos, mis amigos, hemos estado hablando el día martes, estuvimos meditando en hacer pues morir lo terrenal, las obras de la carne. El día de ayer, jueves, estuvimos meditando también en Gálatas, creo que era capítulo 5, hacer pues morir lo terrenal. Y terminábamos, ¿por qué hay que hacer morir lo terrenal en nosotros? ¿Qué es lo terrenal? Los deseos, las pasiones que están en nosotros. ¿Por qué tenemos que hacerlas morir? ¿Por qué tenemos que morir a todo deseo carnal, a todo deseo sexual, sensual? Porque son tiempos difíciles, son tiempos finales. Terminábamos leyendo, meditando en el Evangelio de Mateo, donde el divino Rey Jesús de Nazaret nos estaba hablando y nos estaba enseñando a través de su palabra de cómo serían los tiempos finales. Tiempo, mire. Tiempos que se están cumpliendo o cosas, como él las dijo, todos los acontecimientos que sucederían, se están suscitando, están sucediendo, pero al pie de la letra, tal como lo dijo el Señor Jesucristo. Así es que yo ya les dije una palabrita, un refrán que dicen en el mundo: guerra avisada no mata gente. Así es que usted, por favor, apercíbase, dése cuenta de los tiempos. Mire, lamentablemente la gente que está sin Dios, no ve nada, nada, absolutamente nada de lo que Jesucristo ayer meditábamos, lo que el divino Jesús nos ha dicho. La gente no se da cuenta. La gente, los seres humanos están atrapados en sus deseos, en sus pasiones, en sus avaricias, en sus codicias, y nadie ve nada de lo que está aconteciendo, no solo en nuestro país o en su país, sino en el mundo entero. Porque yo no sé qué conflictos tendrá o habrá en su nación, en su país, mi amigo, mi amiga. No lo sé. Veía el levantamiento que ha habido en Bolivia. Prácticamente trataron de derrocar al gobierno, alguna rama, alguna parte de las Fuerzas Armadas. Parece que un general y un grupo me imagino, de soldados, de generales, no sé, se levantaron y quisieron terminar con la democracia. Entonces, dijo el Señor todo eso, que serían tiempos
de angustia, de oír a Israel, de guerra, rumores de guerra, sediciones. Ojalá podamos volver por un momentito a meditar estas señales antes del fin, las señales antes del fin, que de una manera tan perfecta y maravillosa lo registran los tres evangelios, los tres: el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos y el evangelio de Lucas. Los tres evangelios. Yo les he enseñado, mis amigos, y les vuelvo a enseñar, mis amigas, que Jesucristo no es una religión. Yo no predico una religión. El mundo entero tiene tantas religiones, pero tantas, tantas, Dios mío, en el mundo entero hay tantas. Solamente escuchaba un reportaje alguna vez que en la India creo que son más de 3.000 religiones las que tienen. Y a veces personas que tienen sus ritos, tienen su religión y hacen sus rituales, son las más cochinas, que están de corazón, los más cochinos. Yo les decía a ustedes, por ejemplo, el pueblo árabe, que es la mayoría musulmana, ¿no? Ellos oran, creo que son 5 veces al día, ayunan no sé cuántas veces a la semana. Deberían de ser el pueblo más santo, más puro, más perfecto, más limpio, porque oran, ayunan, hacen lo que a la final en otras religiones no lo hacen, ¿no? Pero sin embargo, a veces no sucede así. A pesar de tener una religión, a pesar de que dicen orar 5 veces al día, de hacer tantos ritos, a veces hay muchos pueblos cochinos de mente y de corazón. Créame, muy cochino. Así es que meditemos y démonos cuenta. El Señor Dios Todopoderoso en su misericordia nos está permitiendo predicar la palabra de Dios para que usted conozca la verdad. Para que usted conozca la verdad. Usted, amiga, amigo, amiga, amigo que me está escuchando. El Señor Dios Todopoderoso quiere que usted conozca la verdad. Nos está llamando a hacer morir lo terrenal. En el libro de Gálatas nos decía, no proveas para la carne, sino provee para el espíritu. Si es que tú eres guiado por el espíritu, porque los deseos de la carne y los deseos del espíritu se oponen. Dentro de nosotros, los cristianos verdaderos, hay una guerra. Porque nuestra carne quiere una cosa, tiene deseos, pasiones, queremos esto, aquello, queremos el sexo, queremos esto, vanidad, queremos. Pero el Espíritu de Cristo que mora en nosotros, Él nos anhela y quiere otras cosas. Entonces, ¿y qué busca? Cuando está el Espíritu de Dios en un siervo, en una sierva, siempre buscará lo espiritual, lo del cielo, poner la mirada en las cosas de arriba. Si es que has resucitado con Cristo, donde está Cristo sentado a la diestra del Dios Todopoderoso. Ay, clarita es su palabra. ¿Usted qué cree que estamos haciendo, mis amigos? Estamos tratando también nosotros de consagrarnos, de entregarnos cada día más al Señor. Ya cada día más. Todos tenemos derecho a casarnos, a tener un hogar. Yo en mi vida me he casado, nunca. Tuve una unión libre por unos años, luego me separé, vine al Evangelio, me separé. Ya cristiana, me separé y nunca más en mi vida ni me he casado ni me casaré. Por lo menos no quiero, quiero consagrarme para el Señor, quiero entregarme a Él, quiero vivir para Él. Si eso es fanatismo, si eso está mal, bueno, yo respeto la opinión de cualquiera, pero ese es mi gran deseo, el deseo de mi corazón. Ahora Dios puede cambiar las cosas, pero eso solo Él. Cuando ya nos entregamos a Dios, solamente Dios puede cambiar. El detalle, ¿sabe cuál es? Que a la gente estas cosas así como que les ¿cómo podríamos decir? Les llama la atención, les choca, no sé, porque el ser humano ha vivido sin entender que hay un Dios todopoderoso que está vivo. Entonces, cuando usted le dice a una persona, es que Dios es el que guía mi vida, ¡ay, no! Tú tienes que tomar decisiones, tú eres la que... Bueno, y la gente no entiende eso. Es lo mismo cuando le decimos a las personas, mire, hay un mundo espiritual lleno de demonios, de maldad, ahí está Satanás, está el diablo, están sus demonios. Hay gente que no lo cree. ¡Ay, demonios! ¡Qué demonios! ¡Demonios! La gente donde yo vivo que son mala gente. Que esto... Bueno, y tantas cosas que la gente nos dice. Entonces, el mundo espiritual es real y hay un mundo espiritual lleno de luz
de bendición para el ser humano, hay un mundo espiritual lleno de maldad, lleno de podredumbre, lleno de inmundicia, que lamentablemente es ese mundo espiritual plagado de tanta podredumbre el que está influenciando a la mayor cantidad de habitantes de la tierra. A la mayor cantidad de habitantes de la tierra. Créame, sí. Precisamente para nosotros no se nos hace fácil. Yo no soy una mujer, una ancianita. Yo considero que soy todavía una mujer un poco joven. Y que puedo, pues también tengo derecho a casarme y todo, como todos los seres humanos de la tierra. Pero ya son decisiones que uno las toma. Son decisiones que yo las he tomado. Yo tuve un encuentro personal con Jesucristo, el Hijo de Dios. Sí, yo no soy una fanática, no, ni me lo invento, no. De hecho, 20 y tantos años atrás, si Jesucristo no venía a mi vida, yo no estaría sentada aquí. Yo no estaría sentada con este maravilloso libro llamado la Biblia, la palabra de Dios. Yo no estaría aquí, créame. ¿Dónde estaría? No sé, estaría viajando por Estados Unidos, yo viajaba para allá, viajé para allá con el que era mi... No sé dónde estaría, no sé. Jesucristo vino a mi encuentro, Jesucristo se hizo real, se manifestó a mi vida. ¿Y usted por qué cree que yo vengo y se lo predico con tanta pasión? Y le gritaré al mundo que Jesucristo no está muerto, está vivo, es el único que nos dejó el cristianismo maravilloso y está vivo, es el líder, podríamos decir el líder religioso, que está vivo, que vive para siempre y que tiene una influencia tan bella y tan positiva en todo su pueblo, porque a su pueblo lo está transformando para que seamos gente de bien, hombres de bien, mujeres de bien. Créame, yo sí alabo a Dios y glorifico al Señor porque Él me ha cambiado y me seguirá cambiando. Y bueno, son decisiones que uno toma, pero cuando uno ha tenido ese encuentro, si usted no tiene ese encuentro personal con Jesucristo, usted, créame, no, usted va a seguir anhelando las cosas del mundo, usted va a querer seguir haciendo lo que el mundo hace. Si en el mundo sale una canción famosa de Shakira, usted la va a querer y usted va a estar ahí y sigue facturando, cómo era que la canción iba, y tantas cosas. Usted va a seguir y mientras Jesucristo no venga a su corazón, seguirá amando y seguirá atrapado en las cosas que el mundo le ofrece, lo que el mundo le ofrece. Nosotros, por la gracia del Cordero, cada día estamos saliendo de todos estos anhelos. Ponemos, como yo les decía hace pocos días, la carne en el asador para luchar con todas nuestras fuerzas y que las pasiones que hay en nosotros no se nos desborden, como antes lo hacíamos, lo que decía en la epístola de Efesios. Dice, y Él nos dio vida cuando estabas muertos en delitos y pecados. Y ustedes seguían la corriente de este mundo, haciendo la voluntad de la mente y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. La ira de Dios iba a venir sobre nosotros si no nos arrepentíamos de corazón. Por eso tengo una gratitud enorme. Es como que a usted amiga, a usted amigo, alguien le haya hecho un bien grande y maravilloso, pero grande. Tal vez ni yo mismo alcanzo a entender la grandeza de lo que Jesucristo ha hecho por mí. ¿Y usted qué tendría en su corazón, mi amiga, mi amigo? Usted tendría gratitud, ¿verdad? Usted tendría gratitud y usted cada que hable de esa persona, usted hablaría con mucho amor. Uy, no es tan buena, es tan bueno. Y yo lo quiero y yo lo amo porque es bueno. Yo pienso que debe haber eso, una gratitud tan grande. Y se habla muy bonito de ese ser que ha sido bueno con nosotros. Entonces, eso me pasa con Jesús, el Rey de Gloria, el Rey Eterno. Yo tenía muchos problemas sentimentales con quien era mi compañero de vida, mi marido, y lamentablemente mucho traición, mucho engaño, de nada servía que teníamos dinero, que teníamos cosas materiales, que teníamos bienes, algunas posesiones, algo, de nada nos servía, porque la realidad es que éramos infelices los dos, hasta que Jesucristo llegó. Jesucristo llegó para mí a alumbrar mi vida y para Él también. Pero entre el uno y el otro, yo escuché la voz de mi Señor. Yo decidí separarme de Él con el pasar de los días, del tiempo. Pasó un tiempo, un año, 2 años, no recuerdo. Entonces tomé la decisión de separarme de Él.
Yo decidí separarme de él, le predicamos a él, él no quiso escuchar, entonces yo ya no tenía nada que hacer al lado de él, tomé mi camino. Y aquí estamos con ustedes, aquí estamos felices y contentos de haber emprendido un nuevo viaje y en este nuevo viaje ustedes están involucrados, mis buenos amigos y amigas. ¿Por qué? Porque el Señor quiere también salvarlos a ustedes como nos ha salvado a nosotros. Usted no tiene que hacer nada, solamente entender, si el Señor así le concede iluminar su mente, su corazón, de que Jesucristo es el Señor. Él es el Cordero de Dios que nos quita la mancha, la suciedad, la podredumbre del pecado. Solo Jesús. No hay otra forma de cómo limpiar la mancha. Mire, el ser humano comete un pecado. Se puede limpiar, si es un pecado de qué, de adulterio, de robo, de fornicación, puede lavarse las manos, puede limpiarse el cuerpo, bañarse bien. La mancha del pecado continúa ahí, por mucho que usted se lave, se bañe, se ponga lejía, como dice el libro de Jeremías capítulo 2, aunque te laves con lejía y amontones jabón y te estregues, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de ti. El pecado es espiritual. Entonces nos bañamos y todo y nada pasó aquí y nada sucedió y de pronto forniqueo, adultereo, robé, yo que no sé, pero nada pasó, no, sí pasó, quedó escrito en el libro de Dios mi pecado de adulterio, mi maldad, mi podredumbre, lo que yo haya hecho, allá quedó. ¿Qué tiene que hacer el hombre, el ser humano entonces? Arrepentirse. Los seres humanos tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y pedir a Dios y buscar que el Señor tenga misericordia de nosotros. Buscarlo a Jesucristo y confesarlo como el Cordero Santo de Dios que nos quita el pecado. Él nos quita el pecado. Hoy estoy un poco pasiva. El Salmo 23, escuche lo que dice. Qué bonito es este Salmo. Lo escribe David, uno de los adoradores más hermosos y que yo admiro y amo. Al Rey David. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos, me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová de Dios moraré por largos días. Esa es la verdad. Esa es la realidad. Mire, ¿cuántas bendiciones hay aquí en este Salmo? ¿Cuántas bendiciones para nosotros? Pero la llave está en el versículo 1 de este Salmo 23. En el versículo 1 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ese es el versículo 1. Luego vienen las bendiciones. En lugar de delicados pastos, me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Él es el que va a confortar mi alma. Él es el que me guiará por sendas de justicia. Aunque yo ande por valles de sombras de muerte, es decir, caminos peligrosos, aunque yo ande en peligro, no temeré mal alguno, porque su vara y su cayado me van a infundir aliento. Bueno, vienen todas las promesas y todas las bendiciones que podemos tener, pero el versículo 1 es el centro. Para que usted tenga todas estas bendiciones del Salmo 23, nada le falte,
Que Él lo guíe, que Dios la guíe, lo guíe por sendas de justicia. Porque nosotros somos número uno para irnos por caminos de injusticias, de maldades. Pero para que Él lo guíe por caminos de justicia, para que Él lo lleve por camino recto, para que el Señor lo haga reposar en lugares de paz, de reposo, usted esté tranquilo, ¿ah? Para que Él sea quien le dé fortaleza a su alma. Hay momentos que en medio de los avatares de la vida nos desalentamos, nos desanimamos. Entonces Él confortará mi alma, dice, me guiará por esa senda de amor, de justicia. Para que eso suceda, el versículo 1, Jehová es mi pastor. Dios es el que me pastorea. Dios es el que me guía. Recuerda todo lo que comenzamos hablando. A la gente que está en el mundo sin Dios, uno le dice, yo amo a Dios, yo adoro a Dios. Y la gente rápido se retrae. No, no. Estamos con unos locos fanáticos. Estamos aquí con una loca fanática. Esta gente está loca. Sí, porque no corremos tras la corriente que ellos van. Entonces, nos tienen por locos, pero no es así. El Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Israel, es el Dios de los vivos y no de los muertos. Por lo tanto, como Dios está vivo, ese era el problema conmigo cuando yo tenía la religión tradicional. Porque yo vine de la religión tradicional, el catolicismo, que creo que es muchísimo a nivel del mundo entero. Yo vengo de esa religión. Yo era una religiosa. Hasta que Jesucristo se reveló, se manifestó a mi vida. Él me hizo entender que no era una religión, que si yo quería un cambio de vida, una transformación, una regeneración, yo tenía que creer y confiar en Él. Ay, Dios mío. Cuando dije que sí, nunca me imaginé las cosas que me esperarían. Nunca me imaginé, nunca, nunca, nunca. Posiblemente di ese paso sin entenderlo bien, medio, como dicen, temblando, temblecosona, no sé. Pero fue la decisión más bella, más importante en toda mi existencia. Y esa es la decisión que usted tiene que tomar. Si usted piensa que la decisión más importante es haberse casado, muy bonito y gloria a Dios por ello. Si usted cree que la decisión más importante es haber obtenido un título y ser un profesional, una profesional. Si usted cree que la decisión más importante de su vida es haber tenido hijos, en todo usted está equivocado. Porque la decisión más importante en la vida de un hombre y de una mujer es entender que hay un Dios vivo, todopoderoso, y que Jesucristo vino a la tierra, el Hijo de Dios, se humanó para que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia. Vida en esta tierra y vida más allá de esta tierra. Así es que, mi amigo, usted se da cuenta que son muy lindas y maravillosas las decisiones cuando un hombre o una mujer se casan, cuando tienen una familia, cuando alcanzan un logro, llegan a tener un título, dos, no sé. Muy bueno, muy importante, precioso. Pero lo más importante es entender que hay Dios vivo y comprender que Jesucristo es el Señor. ¿Por qué? Porque cuando usted, mire, usted puede tener un título, usted se ha casado, usted tiene una familia. Si usted se parte de esta vida, se queda su esposo o su esposa aquí, ellos seguirán y harán su vida. Se casará ella o él con otra persona y usted pasará. Si sus hijos, usted los ha tenido, qué precioso, qué lindo, dice, herencia de Jehová son los niños, son los hijos. Pero ellos mañana pasado también crecerán, formarán su hogar y se irán. Hay muchos casos donde tienen hijos y son muy ingratos los hijos. No, no siempre, ¿no? Pero hay muchos hogares donde los hijos son muy ingratos. Entonces, nada, usted no puede decir, tengo hijos porque voy a ser feliz toda mi vida. No, porque al final nuestros niños crecen, forman sus hogares y a ver qué mujer le toca al hijo varón o qué varón le toca a la hija mujer que usted ha tenido. No se sabe. Pero en cambio, cuando estamos hablando de la decisión más importante de recibir a Jesucristo en su corazón, Jesucristo es para usted amiga, amigo que me está escuchando, para esta vida y más allá de esta vida.
Pues esto es lo hermoso de saber que Jesucristo resucitó y que nosotros resucitaremos juntamente con Él. Si estudiamos toda la Biblia, ustedes lo saben. Ustedes, los que me escuchan, tal vez no todos, haya personas que tengan otra religión, pero Jesucristo es lo más importante. Nos damos cuenta que Él iba a morir, murió. Él tenía que resucitar, resucitó. Dice la Escritura que subió a los cielos, traspasó los mismos cielos y está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso. Jesucristo está sentado a la diestra de Dios. Así es que tenemos nosotros que entender eso. Y ha resucitado y lo quiere a usted también. Todos moriremos. Pero usted también quiere resucitarlo, el Señor. Como le dijo al ladrón, ese ladrón que estaba a la derecha del Señor Jesucristo, era un ladrón, era un hombre malo, como todos los pecadores que hemos venido a sus pies. Pero ese hombre le dijo al otro ladrón que también lo injuriaba a Jesús. Ahí clavados los tres, Jesús en el medio, un ladrón a la izquierda y otro a la derecha. Ahí estaba la causa por la cual él vino aquí a la tierra, a salvar a los pecadores. A la izquierda un ladrón, a la derecha otro ladrón. Y el santo de los santos en el medio. Ahí estaba el mundo entero representado en ese cuadro, Dios mío. Créame. El un ladrón nunca se arrepintió. Lo que ocurrirá con millones y millones de almas, que de personas, hombres y mujeres, que nunca se arrepentirán y que morirán y que irán al infierno, al lago de fuego. Pero en el otro lado, en el lado derecho, estaba el otro ladrón, delincuente, malo, como todos los pecadores que hemos venido a los pies del Señor y como todos los habitantes de la tierra, porque por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué pasó con ese ladrón que estaba a la mano derecha del Señor Jesús? Se arrepintió a tiempo, pudo a tiempo darse cuenta. Ahí en esa cruz ya no le quedaba mucho aliento de vida para hacer cosas buenas, para esto, no. Lo único que podía hacer en ese momento era arrepentirse. Y le dijo al ladrón, cállate, no temes tú aún a Dios estando en la misma condición. Ese hombre se dio cuenta que el que estaba en el medio, dice, tú y yo merecemos esto, le dijo al ladrón, pero este hombre no. Es decir, Jesucristo no merece lo que está viviendo. Este hombre que está en el medio nuestro no merece lo que está viviendo. Tú y yo, le dijo el un ladrón al otro, sí que lo merecemos. Un reconocimiento pleno del pecado, de la maldad, de la suciedad. Él estaba reconociendo, tú y yo merecemos estar clavados en esta cruz, pero este hombre no lo merece, este hombre que está en el medio. ¿Qué pudo ver ese ladrón, ese hombre malo? ¿Qué pudo ver la inocencia de Cristo, la pureza de Cristo, la belleza de Cristo, la santidad de Cristo, Dios mío? Porque ¿quién se lo reveló? Solo Dios se lo pudo haber revelado. Tú y yo estamos por una causa justa, este hombre es inocente. Pero luego, lo maravilloso, lo que le pide al Señor, le dijo a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esto ha traspasado millones de corazones en el mundo entero. De ver a Jesucristo de una manera tan humilde, salvando a un vil pecador. La santísima voluntad de Cristo, estoy convencida, era salvarlo al otro también. Pero ahí está el mundo representado. Ahí está el mundo, el Salvador en el medio, el que nunca aceptará, el que nunca se arrepentirá, el que nunca querrá dejar el pecado, la corriente mundana, la concupiscencia, la lascivia, los apetitos carnales aquí en la tierra. Y en el otro lado, el que llega a un momento en que por un movimiento inverso en su corazón pudo ver la verdad y la gran luz del Cordero Precioso lo pudo iluminar. Pero ¿sabe qué es lo más sobrecogedor y lo más hermoso en medio de todo este pasaje tan divino que estamos tocando en este momento? La respuesta de Cristo. Porque la respuesta de Cristo es de una manera tan humilde, tan sencilla. Yo les digo que cuando yo leo la Biblia y lo escucho hablar a Jesús, créame que me desarma por completo el Señor. Me desarma por, yo me quedo de veras solo llorando y llorando y llorando, porque es que un hombre tan bello, tan perfecto, tan santo, tan puro, tan divino,
tan glorioso, con una humildad tan grande. Yo me quedo desarmada, porque yo todavía no soy tan humilde, quizás. Yo digo, Dios mío, no sé cuántas cosas habrán en mí. Pero cuando lo escucho hablar a Él, y la sublime y la magnificencia de Cristo, y la sublime respuesta que le da al hombre, al ladrón, al delincuente, cuando le pidió, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, Jesucristo le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, ahora, pronto, no era en algún remoto lugar, algún día, quizás, un tal vez. No, el Señor le prometió que ya mismo, prontito, estaría. Le dijo, mire, y el Señor Jesucristo había hablado de la compañía en el seno de Abraham, con Lázaro. Ahora el Cordero de Dios no le ofrece la compañía de otro a ese ladrón. Le ofrece su propia compañía. Esta es la compañía que me ofreció a mí un puntito más de 20 años atrás. ¿Cómo la voy a desperdiciar, a despreciar? Imposible, imposible. Ay, pero usted puede buscar un esposo, casarse. Sí, señores, como todos ustedes, mujeres y varones que me escuchan. Pero eso no quiero, por lo menos por el momento, para nada. Quiero vivir para aquel que me rescató y aquel que me compró y que pagó el precio más alto, que nadie nunca lo hubiese pagado por mí. Jesucristo me compró con su sangre preciosa. Así mismo lo quiere hacer con usted. Comprarlo con su preciosísima sangre, para que usted se convierta en un hombre que ni siquiera usted se imagina lo que puede llegar a ser. Tal vez ha sido corrupto, corrompido, sucio. Tal vez le gustan tanto las mujeres. Hay hombres que tienen una vida tan promiscua. A veces yo me pregunto en las redes, nos escriben tanto. ¿Cuántos promiscuos habrán aquí? A veces yo no manejo mucho las redes, son las niñas, pero me pongo un ratito, uy, Dios mío, cuánta gente mala, porque usted en las redes puede encontrar hasta un asesino, un perverso, un pedofílico, un mato, de todo encuentra. Pero de verdad que también hay gente de mucho bien, hay orgullosos también, hay gente muy orgullosa y pues que quieren exigir y bueno, sí, hablas o no. Entonces, y uno lo discierne, pero nos quedamos calladas. Porque sencillamente estaremos siempre para servirlos a todos nuestros amigos en lo espiritual, en lo que ustedes necesiten espiritualmente. Espiritualmente. El resto está en las manos del Señor, del Dios Todopoderoso. Él es el que conoce nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro y el final de nuestros tiempos. ¿No le gustaría a usted, amigo, amiga mía, que el Dios Todopoderoso sea su pastor, como decía David, de una manera tan linda y maravillosa? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nada, si Él es el que me guía, si Dios es el que me pastorea. Lamentablemente hay muchísimas mujeres y hombres que están siendo guiados por Satanás, por los demonios. Es ahí que usted ve gente desenfrenada en la lascivia, en lo sexual, mujeres podridas, provocativas, exhibiéndose en las redes que dan asco. Lo dije ayer y lo vuelvo a recordar, asco. A mí me da asco. Yo veo una mujer así, me da hasta ganas de llorar, porque digo, Dios mío, como mujer me siento también ofendida, porque no me gusta que la mujer sea vista como un objeto sexual, como un pedazo de carne. Yo quiero que la mujer sea valorizada, sea entronada y sea vista como lo que somos, esa ayuda idónea para el hombre. Esa ayuda idónea, ese vaso más frágil, que no por el hecho de ser frágil es el más barato. Hay vasos muy frágiles, cosas muy frágiles, pero son tan caras, tan finas. Así somos nosotras. La mujer sabia, dice el libro de Proverbios, edifica la casa, mas la necia con sus manos la derriba, la destruye. Engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero la mujer que teme a Dios, esa será alabada, esa será engrandecida, será bendecida.
será alabada por todos los que la vean. Pero hoy, que estamos en un tiempo donde el ser humano no está mirando nada de eso, no está mirando cuán sabia es, cuán inteligente, cuán prudente, y menos aún una mujer cuán temerosa es de Dios. Lo que están mirando es que tenga pechos como de globos, así. ¿Hasta dónde ha llegado el hombre? A mí me dan asco esos hombres. De veras, créame, con todo el respeto que usted se merece, mi amigo. Si a usted le llega este guante, póngaselo nomás calladito, porque total nunca me voy a enterar de quién es usted. Pero créame, me dan asco esos hombres que solo están mirando que tenga glúteos, que tenga esto, me dan asco. Están tan podridos y ya no les importa si lo que cargan es postizo, no les importa a ellos. No les importa, ellos andan felices, hasta sacan pecho con esas mujeres voluptuosas y todo. No, están vacíos, están muertos en delitos y pecados y no alcanzan a ver nada. Lo más bonito es ser natural, natural, como Dios nos ha creado, tanto el hombre como la mujer. El hombre como la mujer. Tenemos que ser como Dios nos ha creado, cuidarnos. Cuidarnos, alimentarnos bien, no subir de peso excesivamente. Tenemos que cuidarnos por salud, por el bienestar de nuestra propia salud. Tenemos que hacerlo, pero hasta ahí. Dios quiere ser su pastor, mi amigo, mi amiga. Él quiere llevarlo a lugares altos. Él quiere guiarlo por sendas de justicia. Él quiere hacer de usted un nuevo hombre, una nueva mujer. Él quiere darle lo que usted tanto ha buscado, paz, un poquito de felicidad. El Señor quiere hacer con usted grandes cosas, mi amigo. Como dijo el salmista David, qué hermoso como lo termina el salmo. Dice, ciertamente, dice David, yo sé que al ser Dios el que me guía, al ser Dios el que me va llevando en este camino de esta vida terrena, al ser Dios el que me está sosteniendo y me lleva por el camino recto, dice, termina, David dice, ciertamente, sí, porque es Dios el que me guía, ciertamente, el bien y la misericordia, dice, me seguirán todos los días de mi vida. Si Dios está, el bien y la misericordia, me seguirán todos los días de mi vida. Si el diablo está, ni el bien ni la misericordia. Si a usted lo guía el diablo, Satanás, los demonios, como usted lo quiera decir, créame que ni el bien ni la misericordia va a ser usted un hombre, una mujer de mal, de maldades, de podredumbre. Va a ser una persona dura de corazón, no va a tener misericordia. Pero si es Dios el que nos guía, diremos como David, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Dios moraré por siempre. Porque eso es largos días, para siempre. En la casa de Dios moraré para siempre. ¿No quiere usted morar en la casa de Dios, amigo mío? ¿Ah? Mejor que esté hoy así con la cabeza que me duela. Pues estamos mejor, estamos más pasivos. ¿No quiere usted morar en la casa de Dios? Dígale a Dios que usted lo ama. Dígale, yo te amo, Dios. Yo te amo. Y dígale tal vez lo que nunca le ha dicho. Y te necesito, Dios. Te necesito. Necesito de ti. Necesito que me guíes. Necesito que me ayudes. Necesito que me fortalezcas. Necesito que me ayudes a ver la verdad para poder venir a ti. Dígale al Señor. Te necesito. Te necesito, Dios del cielo y de la tierra. Te necesitamos. Te necesitamos, Santo Padre. Ore por un momentito, aunque sea un minutito, un ratito, porque está empezándome más el dolor de mi cabeza. Entonces creo que tengo que partir a descansar. Oremos por un momento. Dígale al Señor, te amo, Dios. Te adoro, Dios. Has sido un Dios desconocido para mí por tantos años, por toda mi vida. Nunca tuve respeto a tu persona, a tu presencia. Nunca te he temido. Nunca he alzado mis ojos para reconocer que allá en el cielo, en la eternidad, estás tú. Déjame acercarme a ti.
para pedirte que me perdones, que tengas misericordia de mí. Dígale, amiga, amigo mío, que tengas compasión de mí. Estoy caída, estoy caído. Y no necesito decírtelo todo porque tú lo sabes todo. Hoy reconozco que tú eres Dios. Y que fuera de ti no hay Dios que salve, no hay Dios que liberte, no hay Dios que levante del muladar al hombre, a la mujer. Señor, hemos hecho cuanto nosotros hemos querido. Dígale, yo he hecho lo que he querido en esta vida. Nadie más que tú sabes a cuántos hombres, a cuántas mujeres he engañado, cuántas cosas malas, cuánta promiscuidad, cuántas cosas horribles he hecho. Te pido perdón y te ruego que tengas misericordia. Que tengas misericordia de mí. Que la sangre preciosa del único santo que vino a la tierra y que entregó su vida por nosotros, Jesús de Nazaret, el Cristo vivo, que esa sangre divina me cubra, Padre. Porque hoy yo reconozco que tú eres Dios en el cielo, que Jesucristo es el Señor, que tu Espíritu Santo es el único que va a venir a morar en nuestros corazones y nos va a dar esa fuerza, ese valor para seguir adelante. Te amamos, Señor. Te adoramos, Dios del cielo. Te bendecimos por toda la eternidad. Recíbenos en tu regazo. Hemos caminado, hemos trotado tanto mundo. Hemos hecho tantas cosas que hay momentos que nos hemos sentido solos, desamparados. Y nos hemos sentido lo peor de este mundo. Hoy nos arrepentimos, nos volvemos a ti, rogando ante ti, Padre, que tengas compasión de nosotros. Ayúdanos, por favor. Ayúdame, dígale al Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame. He hecho tantas cosas malas. Nadie mejor que tú sabes hasta dónde he llegado, hasta dónde he caído. ¿Hasta dónde, Señor, en el fango estuve? Ayúdame, Señor, a salir de ahí. Que yo pueda cambiar mi vida. Que yo pueda cambiar mi existencia. El día que yo cambie, cambiarán mi familia, cambiarán mis seres queridos. Porque el cambio lo he exigido en ellos, sin entender que soy yo el que necesito, la que necesito cambiar. Perdónanos, por favor, Dios de los cielos. Hacia ti alzamos nuestros ojos, reconociendo que tú eres el Dios viviente, el Todopoderoso, el Dios bueno que es rico en misericordia. Hacia ti miraremos por toda la eternidad, Señor. Gracias, eternamente gracias por darnos la bendición de estar junto a nuestras amigas, a nuestros amigos. Gracias por darnos la bendición de estar con nuestros hermanos amados. Te agradecemos, Señor, y te bendecimos. Te agradecemos por cada hombre, por cada mujer que se suscriben a nuestro canal. Te agradezco, Padre, te lo agradezco. Y todos ellos son ese ramillete que tú me has dado. Te pido que los bendigas, que las guardes, que los protejas, que los ayudes a cambiar. Que puedan también ellos, todas ellas, ser regeneradas, Padre. Salva sus almas. Tú eres bueno, papito. Salva sus almas. Libéralos de toda esclavitud en la que puedan estar. Que ellos puedan ver que la palabra predicada a través de estos canales no es una palabra muerta, es una palabra viva, Señor. Que la luz del Cordero Santo que nos iluminó a nosotros, los alumbre también a ellos. Te lo pedimos en Cristo. Alcánzalos con tu gracia. En tantos países, Padre, que nos escriben. Escuchaba mensajes de Nicaragua, de Costa Rica, personas que me hablaban de Alomero, Mero, México. Dios mío, gracias. Gracias por todos aquellos. Había unas personas que nos escribían de Pakistán. Te agradezco, Señor. Personas que viven en otros países, en Estados Unidos, en Canadá. Personas que viven en Asia. Nos escribían personas de Asia. Gracias, Dios, de allá, de este continente asiático, personas japonesas, chinas, gracias, Padre. Nos escribían personas de la India, gracias por ellos, por ellas. Te agradecemos y te bendecimos, Padre.
Te agradecemos que nosotros siempre podamos ser esa luz que los alumbra. Que nosotros seamos esos instrumentos que tú los uses, Señor mío. Que tú los uses para que se encuentren cara a cara con Jesucristo. Te lo pedimos, Señor. Hay momentos que alguien puede venir mirando a tu sierva, pero que se queden con Jesucristo, Padre. Ese es el más grande regalo que tú me puedes dar. Con toda mi alma, con todo mi corazón, yo los bendeciré, bendito Dios. Nos escribían de África. Nos escribían, Señor, no recuerdo, un país africano también. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias por todos nuestros amigos de Venezuela, de Perú, de Colombia. Nos escribían peruanitos también. Gracias, Dios mío. Te agradezco y te bendigo del Salvador. Nos escribían, Señor, de Guatemala, de Nicaragua. Te agradezco y te bendigo. Se me quedarán países, pero delante de ti están todos aquellos que nos escriben. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús, mi Señor, te agradezco, los bendigo, los bendeciré. Nuestros queridísimos hermanos que también me escriben de otros países, los amamos, Padre, los amamos. Y gracias por darnos este amor que va ahí enlazándose entre tantos hermanos de otros países. Los bendecimos a cada uno de ellos y rogamos que tu favor y tu clemencia nunca se aparte de nuestros hermanos y que sean fortalecidos en el interior, que sean animados, alentados y que sigan adelante en el nombre de Jesús. Gracias, papito. En la eternidad, en el cielo, nos encontraremos con todos ellos, con todas nuestras hermanas y nuestros hermanos. Y viviremos perpetuamente para adorarte a ti, Padre, y para adorar al Cordero Precioso. Gracias por todo, mi Dios. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, te agradecemos por siempre y para siempre. Por siempre. Que el Espíritu del Señor tome el total control y Él nos ayude. Vamos a seguir otro ratito juntos, ¿les parece? Yo quiero estar junto a ustedes, mis amigos, mis amigas. Así es que vamos a estar otro ratito. Mi cabecita duele. Está doliendo con toda esta epidemia, ¿no? estas enfermedades. Pero tenemos una paracetamol. Esperemos que haga su función y poder estar juntos otro momentito. No olvide, mi amigo, lo que le decíamos a nuestras amigas y a nuestros amigos del Evangelio. Lo leíamos ayer, Mateo. El mismo pasaje de las señales antes del fin lo registra, les decía hace un momento, el Evangelio de Marcos y también el Evangelio de Lucas. Veamos por un momento el Evangelio de Lucas. ¿Cómo lo presenta Lucas? ¿Qué nos enseña Lucas, el evangelista Lucas, de esto tan maravilloso que Jesús nos dijo en cuanto a las señales de los tiempos finales? Señales, mis amigos, que las estamos viendo. Las estamos viendo, lamentablemente, en la persona que no camina y no busca a Dios, no ve nada. No ve nada. ¿Acaso usted no se da cuenta del acortamiento de los días? ¿Se quiere que le diga algo? Yo a nadie escucho hablar cómo se acortan los días, cómo pasa el tiempo tan rápido. Dios mío, estamos enero, pronto estamos junio, ya mismo termina el año, vendrá octubre y terminará el año. El ser humano que está sin Dios no lo ve. No ve. ¿Acaso no se da cuenta los acontecimientos que están dándose, sucediendo a nivel del mundo entero? Mire las guerras donde cuántos soldados y pueblos civiles estarán muriendo. La guerra Rusia con Ucrania, la guerra de Israel, nuestro amado Israel, que no nos cansaremos de decir amamos a Israel, lo amamos y lo bendecimos y queremos a todo ese pueblo judío. Los amamos a ustedes, los judíos, los amamos. Créame que si yo tengo en mi corazón amor especial para alguien es para los judíos.
De veras, yo amo mucho al pueblo judío, con mucho respeto. Los amo mucho, son el pueblo de Dios. Son el pueblo de Dios. Nosotros no quedamos fuera, los gentiles o paganos. Es decir, sacando a Israel, el resto de pueblos de la tierra. Ay, Dios mío, a nosotros, para nosotros fue este evangelio eterno. Dijo el apóstol Pablo, bueno, ustedes no se sienten dignos de la vida eterna. Ahora yo sacudo el polvo de mis pies, el polvo, me retiro y me voy a predicarles entonces a los gentiles. Me voy a predicarles a ellos. Ustedes no se sienten dignos de alcanzar, de tener la vida eterna. Ay, dice que los gentiles, cuando Pablo en esos años atrás, miles de años atrás, habló eso, los gentiles estaban muy contentos, alegres, regocijados, porque para ahora, para nosotros se entregaría este evangelio eterno, este evangelio que es poder, poder. Dice que también le preguntaron al Señor, maestro, ¿cuándo será esto y qué señal habrá? Dice, cuando estas cosas estén para suceder, la destrucción del templo, lo que Jesús había dicho. ¿Veis qué hermoso el templo? No quedará piedra sobre piedra y esto ocurrirá. Y bueno, ellos le preguntan, ¿cuándo? Entonces el Señor les dijo, oído para escuchar al maestro. Mirad que no seáis engañados. Ahora estoy leyendo el Evangelio de Lucas, capítulo 21, el versículo 8, cuando el Señor comienza a hablar. Y entonces Jesús les dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, guerras, sediciones, alborotos, dice el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Mateo. Estamos viendo las ediciones, mire lo que pasó en Bolivia. Hay un descontento en el pueblo, en los pueblos. Hay un descontento en este tiempo donde impera o comienza a reinar la maldad, la injusticia. Hay gobiernos tiranos, gobiernos malos, gobiernos saqueadores. Están saqueando al pueblo y lamentablemente no escapamos nosotros de eso. Y en esa inconformidad y todo, hay levantamientos, hay sediciones, el levantamiento en Bolivia. No es la forma correcta. Lamentablemente un general que malogró, y cuántos más, no sabemos cuántos, yo no he visto bien la noticia, pero sí veía cuando hubo el levantamiento. Lamentablemente toda su carrera la terminó, mire, de una manera muy triste, estaba detenido, creo que han detenido a muchos más. Qué pena, no es la forma correcta, no es levantándonos. Lamentablemente hay pueblos, hay gobernantes que a veces hay que ir allá y presionar de una manera muy drástica y muy dura, y quizás ahí reaccione. Escuchaba que el presidente, creo que hizo toda la cúpula militar y creo que nombró nueva cúpula ahí en Bolivia. Que Dios tenga misericordia y que ayude a ese pueblo a salir adelante. ¿Ah? Y sediciones ahí, descontento allá en Europa, habían manifestaciones en Alemania, en Francia, con el presidente Macron, están muy descontentos, hay muchos problemas. La extrema derecha creo que ha ganado y se perfila para ser la ganadora ahora que él, pues, van a ir a elecciones, creo que ahora en julio. Entonces, mire todos los acontecimientos. Tenemos un México que recién tuvieron elecciones y eligieron su nueva mandataria. Es una descendiente de judío. Solo Dios sabe qué líderes va poniendo y va permitiendo a nivel de todas las naciones de la faz de la tierra. Porque Dios sabe cuáles son, yo les he dicho, como el ajedrez, las fichas. Y al final solo Dios ganará todas las partidas. Porque todo está bajo su control, mis amigos. Pero escuchemos a su hijo amado. Escuchemos a su hijo amado. Hacemos bien en escucharlo a Jesucristo. Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. El tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis. Porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente.
No será inmediatamente, pero quiere decir que el fin se acerca, solo que no va a ser inmediatamente. Por eso se llaman los principios de dolores. ¿Y de aquí vamos camino a qué? A la tribulación, de acuerdo a las profecías y especialmente el libro de Apocalipsis. Y después de la tribulación, ¿hacia dónde? A la gran tribulación. Serán los tiempos finales donde la ira de Dios se consumará aquí en la tierra, en todos los habitantes pecadores, inmundos. Y pues entre la culminación de la gran tribulación empezará el reinado milenial del único, de aquel que le dijo el ladrón: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Nos precede un ladrón, uno que era malo, pero se arrepintió a tiempo. Dice, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá grandes terremotos. ¿Usted cree que la gente está mirando esto? ¿Usted cree que las personas están escuchando a Jesucristo? ¿Cómo Dios mío 2000 años atrás lo dijo y tiene un fiel cumplimiento ahora? Pero se está cumpliendo al pie de la letra tal como él lo dijo. A la gente nada le interesa. Dice, se levantará nación contra nación. Habrá grandes terremotos en diferentes lugares. Habrá hambres, habrá pestilencias, habrá terror, habrá sediciones, alborotos y grandes señales del cielo. Una conmoción en el cosmos. Y grandes señales del cielo. Escuche lo que Jesucristo dijo. Y no se está cumpliendo, no estamos viendo cómo hay terremotos, temblores. Siempre han habido. Pero como ahora lo vemos, no. Ahora se están dando más rápidamente, ocurren mucho con frecuencia. Y ahora hay un pequeño, porque yo recuerdo hace unos meses atrás, el terremoto en tal lugar, terremoto en tal lugar. Sin embargo, el Señor Jesucristo dijo, habrá grandes, grandes terremotos. Preparémonos porque se vienen terremotos más fuertes todavía. En diferentes lugares habrá hambruna, habrá pestilencia, o es decir, pestes, habrá terror, habrá sediciones y grandes señales del cielo, habrá alboroto, la gente no está conforme, habrán manifestaciones, se proliferarán y grandes señales del cielo. Tenemos que prepararnos. Porque vamos a ver más telescopios para estar mirando los estudiosos, los astrónomos, estudiosos de los tiempos, de la luna, de las estrellas, del sol. Luego dice, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán. Los entregarán a las sinagogas, a las cárceles. Seréis llevados ante reyes, ante gobernadores por causa de mi nombre. Les dije, eso se dio en el pasado. Por causa del nombre de Cristo, fueron perseguidos tantos cristianos. Pero no sabemos lo que se viene ahora en estos tiempos. Tal vez nosotros también nos toque pasar por alguna persecución. Más fuerte de la que el cristianismo siempre ha sido perseguido. Pero no como en años como 2000 años atrás fue tan triste y muchos murieron en la piara, convertidos en piaras humanas, créanme. Dice, por causa de mi nombre, y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos y parientes, amigos, matarán a algunos de vosotros. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, dijo Jesús. Dios mío, que me aborrezca el mundo entero por causa de Jesús. Pero que no me aborrezca mi Cristo. No, es mi tesoro. No, señoras y señores.
Para nada, que me aborrezca el mundo, que me rechace el mundo, pero que no me rechace mi Jesús eterno, mi Rey, mi divino Señor y Maestro. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un qué aliento nos da el Señor en medio de la oscuridad, en medio de las cosas que se avecinan, en medio, siempre está animando a su pueblo. Pero vosotros no os alarméis, pero vosotros no os preocupéis, pero vosotros no tengáis temor. Siempre nos está dando aliento, ánimo. Bendito Jesús, te adoro, mi Rey. Te adoro. Si usted cree que yo estoy hablándole al viento, se equivoca. Le estoy hablando a Jesús de Nazaret, a mi Señor. Y Él me está escuchando. Dice, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. En medio de que los lleven a la cárcel, los arrastren ante magistrados, los aborrezcan por causa de mi nombre, ni un solo cabello tuyo, hermano, hermana mía, va a perecer. Vale la pena estar en este ejército. Vale la pena, créame. ¿Cómo no iba a venir a estar con ustedes? Con una fiebre, la temperatura estaba ya casi oscilando los 40 grados. Estaba con un dolor de cabeza terrible, pero con suero oral y vamos que tenemos que recuperarnos. Y estoy aquí con ustedes y me da un gusto tan grande poder estar junto a ustedes. Me gozo de estar con ustedes. Ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Dios mío, habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Habrá ira sobre el pueblo de Israel. Y qué triste fue todo esto. Posiblemente estos acontecimientos se dieron cuando el emperador romano Tito entró y tomó cautiva e invadió Jerusalén. Hubo matanzas, muertes, destrucción. Y el pueblo fue disperso, el pueblo judío, por todas las naciones. Ay, Dios mío, pero las profecías del Señor se siguen cumpliendo. El Señor dijo, y yo te dispersaré, te echaré por todas las naciones, pero te volveré a recoger. Te volveré a traer a tu pueblo. Ya se cumplió. Más de 70 años lo volvió Dios a plantar al pueblo de Israel. ¿Y qué piensan las naciones? Con una ONU a la cabeza que desprecia y rechaza a Israel. ¿Qué piensan? ¿Que lo van a destruir? ¿Que lo van a acabar? ¿Que aniquilarán a Israel? No lo harán. Me da pena por los grupos terroristas como Hezbollah, Hamas, Irán. Que hay mucho, mucho, mucho odio hacia Israel. No van a destruir a Israel. No va a ser así. Si nosotros miramos y comparamos aquí con el profeta Daniel, mire, para ir terminando, ¿le parece? ¿Ya? Para que yo me vaya a descansar, a acostar. ¿Ya? En el libro del profeta Daniel, el capítulo 12, dice el versículo 7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos. El que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. He leído el versículo 7. Solo el 7, mire.
Dice el profeta Daniel, oí, dice, al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. Oí, dice al varón, este varón del que está hablando, el profeta Daniel, no es otro que Jesús de Nazaret. Es el Cristo viviente. Si nosotros comparamos con el libro de Apocalipsis, donde hay un pasaje, creo que es en el capítulo 10, donde está un ángel, dice, aquí decía, en esto que acabo de leer, dice, estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos. Jesucristo alzó su diestra a los cielos y juró por el Dios Todopoderoso, que se cumpliría, que tendría un fiel cumplimiento. La diferencia con el ángel que habla el libro de Apocalipsis es que el ángel dice que tú, su pie lo tenía en el mar, el otro en la tierra, y alzó la diestra al cielo. Jesucristo va directo, él es el Señor de gloria. Él alzó su diestra y juró por el Todopoderoso, Dios del universo. Lo mismo que encontramos en el libro de Deuteronomio. Al mismo Dios de poder. Dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, el versículo 39. Ved ahora, dice Dios a través de Moisés. Aquí está hablando Moisés. Ved ahora que yo soy Dios, y que no hay dioses conmigo. Vean ahora, pueblo de Israel, vean ahora, naciones todas, que yo soy Dios, y que no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero, yo sano, y no hay quien pueda librar, no hay quien pueda librar de mi mano. Yo soy Dios, yo dice el Señor. En ese es el versículo 39 de Deuteronomio, capítulo 32. El 40, el versículo 40 dice: porque yo alzaré a los cielos mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi diestra, mi mano. Lo mismo que está haciendo Jesús de Nazaret. Aquel que ahora está hablando Daniel. Y vi al varón que alzó su diestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos. Dice Dios, porque yo alzaré a los cielos. Aquí es el mismo Elohim, Jehová, el Dios de los cielos. Acá en Daniel es Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre, dice el Señor. Escuchó, yo alzaré a los cielos mi diestra, mi mano, y diré, vivo yo para siempre. Vivo yo para siempre, dice el Señor. Y escuche, seguimos aquí, volvemos al libro del profeta Daniel. Hemos leído el 7, ahora el versículo 8. Dice, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, dice del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el fin de los tiempos. Estas palabras han de quedar intactas hasta el tiempo del fin, cuando han de entenderse perfectamente bien. Y sería como que le está diciendo, ¿verdad? Porque le dice, estas palabras están selladas hasta el tiempo del fin. Ay, este es mi Jesús de Nazaret, que alzó su diestra y juró por el Dios Todopoderoso, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. ¿De qué estaría hablando aquí el Señor? Del reinado del anticristo. 3 años y medio de una aparente tranquilidad
tres años y medio de una aparente paz y de una tranquilidad, cuando al final las cosas cambiarán, cuando el diablo se muestre ante el mundo como él es, destructivo, odiador, perverso. Pero primero va a tener una aparente paz, tres años y medio de aparente tranquilidad, de aparente paz, hasta que otros tres años y medio son siete años, de acuerdo a las profecías, que el anticristo va a reinar. Por eso, cuando dice, cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Lo más probable es que todo esto se cumplirá cuando la fuerza del pueblo judío, del pueblo santo, esté completamente quebrantada. Es decir, cuando el pueblo judío no puedan ya defenderse y ya no puedan depender ellos de ningún poder humano, de ningún poder propio o ajeno que los ayude a liberarse en medio de las cosas que van a venir. Cuando ya el pueblo, como que el pueblo judío va a colapsar, ya cuando no haya nadie, va a haber nadie quien lo libere, no va a haber poder humano en el cual ellos puedan confiar, no va a haber poder propio en ellos porque van a estar totalmente devastados, ni poder ajeno, nada. Entonces aparecerá ¿quién? El Cristo eterno a pelear y a defender a su pueblo. Eso sería, y cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, todas estas, cuando ya posiblemente, probablemente, ¿no? Es que cuando ya el pueblo colapse, el pueblo judío, ya no, ellos no puedan depender de nadie para su liberación, mire usted ahora cómo lo ha ayudado en los conflictos que han atravesado el pueblo estadounidense. Pero ya escuché yo en las noticias al presidente norteamericano que si van a una guerra con Hezbollah, no lo van a respaldar. Eso se va a cumplir. No es porque el presidente de Norteamérica o el de... No, es porque las profecías de Dios se tienen que cumplir. Al final de los tiempos, el único que va a venir a pelear por su pueblo y que le va a dar la victoria es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Él peleará como Hijo de Hombre, vendrá y peleará por Israel. Para aquel momento ya Israel lo habrá reconocido como su eterno Mesías. Ya entenderán ellos y reconocerán que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es el Salvador de ellos. Así es que mis amigos, de verdad, pero permítame leer aquí en Daniel, por lo menos un poquito ya para terminar. Dice, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin, cuando van a estar así selladas, intactas, hasta que los tiempos del fin, el tiempo del fin ya se cumpla, los tiempos finales. Ahí, solo ahí se han de entender perfectamente bien, porque están selladas ahora. Están selladas, dice la palabra de Dios. Muchos, escuche bien, muchos serán limpiados o limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Ese es el versículo 10, el libro del profeta Daniel, capítulo 12. Escuchó, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Muchos, no dice todos. Hay un remanente aquí en la tierra que va a ser limpiado, que cada día está siendo purificado y está siendo emblanquecido. Ahí estamos nosotros, que nos hemos abstenido y luchamos cada día por agradar al Señor y abstenernos de todo deseo carnal y de toda corriente mundana. Lo que le hemos venido hablando. Dice, muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente. O sea que el impío se va a volver más malo. ¿Qué nos decía Jesús en los evangelios que leíamos? ¿Ah? En Mateo, en el evangelio de Mateo.
Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El impío, dice el profeta Daniel, procederá impíamente, más malo, más dañado, más corrupto. ¿No son esos los tiempos que vivimos? No son esos. Pero mire luego lo que decía. Y ninguno de los impíos entenderá, ninguno de los pecadores inmundos y sucios entenderá. Le acabo de decir, nadie escucho que hable cómo se acorta el tiempo, lo que ocurre a nivel mundial. O estamos escuchando de guerra. Yo no escucho a nadie. Y Jesús lo dijo. Y nadie ha puesto oído y atención. Dice, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán por la gracia del Cordero. Los entendidos somos nosotros, el pueblo de Dios, que nos estamos dando cuenta, que estamos apercibidos, que nos estamos dando cuenta que oiréis de guerra, rumores de guerra, terremotos, sediciones, alborotos, angustia, hambruna, peste, y se viene con mayor fuerza todas estas cosas. Que Dios tenga piedad de los que habitamos en esta tierra. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Lo que decíamos, los que tienen la revelación por la gracia de Dios en lo que es lo profético, sería este versículo 11. Sería finalizando ya la gran tribulación y dando paso al establecimiento del reino milenial de Jesús de Nazaret. Terminando ya la gran tribulación, donde termina lamentablemente muy triste todo, porque en una aparente paz estaban. Dice, bienaventurado el que espera y el que llegue a 1335 días, posiblemente aquí una especie de limpieza antes, cuando el Señor comience en su reinado, unos 30 días empezando su reinado, empiece una purificación, una limpieza, purificando y ordenando todas las cosas para que ahora sí se dé paso al reinado milenial de Cristo. Y dice, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Qué escucha Daniel el profeta? La recompensa que tendrá. ¡Qué alegría, Dios mío! ¡Qué alegría! Ni Daniel ni ningún santo jamás perderá en el campo ancho de la batalla del mundo. Créame, nos mantendremos en alto en la gloria de la resurrección. Seguiremos peleando, mis amigos. Nos mantendremos en alto para recibir esta corona, esta recompensa. Y tú, le dice el Señor Jesús, y tú, Daniel, irás hasta el fin y reposarás y te levantarás. El reposar, entrar al seno de Abraham o al paraíso de Dios. Lo que le dijo el Señor, hoy estarás conmigo en el paraíso. Reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Qué alegría y qué bendición como siervos del Señor escuchar esto, Dios santo. ¿Cómo se sentiría Daniel? Tú vas a llegar a la meta, Daniel. Al final, tú te vas a levantar para recibir tu heredad. Así es que hay que seguir peleando, mis amigos. La batalla, seguimos con el mundo, con nuestras pasiones, manteniéndonos siempre en alto y esperando la gloria de la resurrección que el Señor nos dará. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Siempre hemos sido sembrados aquí en la tierra en corrupción, resucitaremos en incorrupción, así lo dice las Sagradas Escrituras. Hemos
de ser cosechados en incorrupción. Estamos yaciendo a veces en derrota, créame, pero hemos de ser levantados en victoria. Estaremos sepultados en algún momento en pesadumbre, pero estaremos resucitados en regocijo. Y cada uno de nosotros, si perseveramos hasta el fin como Daniel, recibiremos nuestra corona de gloria que el Señor nos dará. Vale la pena pelear, amigo mío. No se desenfrene. No lo haga. Entienda que todos esos deseos carnales que usted tanto busca y quiere son momentáneos. Créame, dice el Señor en su palabra, todo lo que ofrece este mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de esta vida pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No quiere permanecer para siempre. Venga, lo invito. Ahora sí yo le digo, venga, venga, que yo lo quiero abrazar. Más mi Señor lo quiere abrazar. Venga, amiga, amigo mío. Venga al Señor Jesucristo, quédese con Él. Escuchó lo que le dijo el Señor a Daniel. Tú vas a llegar hasta el fin. Después te levantarás y recibirás tu heredad. Lo mismo que el Señor le dijo a Daniel, le dice a usted. Llega hasta el fin, persevera hasta el fin. ¿Se acuerda cuando el Señor nos decía, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará? ¿Lo recuerda? Luego dice, será predicado este evangelio. Tres signos negativos. Lamentablemente en el evangelio de Mateo que leíamos, muy triste, la apostasía y muchos se entregarán, una apostasía que se viene tremenda, el enfriamiento del amor y la maldad se va a agigantar en el corazón del ser humano y por haberse multiplicado la maldad. Tres cosas tan negativas, la apostasía, el aumento de la maldad y el enfriamiento del amor. Pero dos positivas más, el que persevere hasta el fin, habrá un remanente que persevere, ese será salvo. Y será predicado este evangelio del reino, dos cosas positivas, la perseverancia del pueblo de Cristo y la predicación del santísimo evangelio. Venga con nosotros, amigo. Oremos por un segundito al Señor. Gracias, papito lindo. Hemos estado aquí con alegría de corazón. Gracias por habernos dado tu palabra. Amamos tu ley, la bendecimos. Y Señor mío y Dios mío, que esta palabra quede sellada en las tablas de nuestros corazones. Que así como tú le dijiste a Daniel, tú llegarás hasta el fin, que nosotros también podamos llegar hasta el fin. Y tú te levantarás luego para recibir tu heredad. Que nosotros también nos levantemos al final y estemos con Cristo para siempre, Padre. Ayúdanos a perseverar, ayúdanos a llegar a la meta. Y aquellos que no te conocen, que te puedan conocer. Te pido misericordia, piedad, compasión, ayuda, que las almas puedan ver. Que los que están atrapados en las garras de Satanás puedan salir de esa esclavitud. Que los que están ciegos puedan ver, ábreles los ojos, Padre, ábreles los ojos del entendimiento para que puedan ver, Señor mío y Dios mío, que salgan de la potestad de las tinieblas y vengan a la luz admirable de Jesús de Nazaret. Te amo, Dios del cielo, y te bendigo, y te ruego que amanezca tremendamente bien con mi salud. Gracias, papito, por darme esta bendición de estar junto a todos mis amigos, mis amigas, mis amados hermanos, a quienes bendigo doblemente, Padre. En el nombre de Jesucristo, mi Señor. Amén y amén. Los bendecimos, amigos, las bendecimos. Así es que... que el Señor me conceda la bendición de poder amanecer sana. Está mi cabeza que duele, así, aquí. Está mi cabeza que duele. Esperemos estar bien y los amo. Si el Señor lo permite, yo estaré con ustedes el día martes. El día martes, un abracito bien grande. Una vez más, suscríbase a nuestro canal Evangelista Silvia Salvatierra Mora, Evangelista Marixa Salvatierra Mora. Comente, dele like, reaccione y comparte el mensaje. Comparte el mensaje porque créame que la gente lo necesita. Y una vez
Venga, venga, venga a suscribirse a este canal, porque este es el canal de la bendición. Siempre les daré la bienvenida a todos mis amigos. ¿Ah? Ay, si vienen alguien con cosas cochinas y todo, créame, que Dios tenga misericordia de usted. No lo odiamos, todo lo contrario, pedimos a Dios misericordia por usted. Los amamos, amigos, amigas mías y mis hermanos amados. Un abracito y dele la gloria a Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Gloria a Dios. Ay, mi cabeza. Gracias, Señor.